Crear una videolección, podcast o infografía con contenido educativo es más fácil de lo que imaginamos. Una vez superamos el temor a lo técnico, las ideas fluyen y el mensaje es transmitido. Si quieres llevar tus clases remotas a otro nivel, este video es para ti. Aquí aprenderás cómo grabar material educativo con tu celular, los pasos del proceso y las herramientas que puedes utilizar para hacerlo desde casa. ¡Comencemos! Organiza tus ideas, el proceso de creación. Reproducción. Primero, debemos preparar el contenido de la lección a enseñar, respondiendo a ¿cuál es el objetivo de este material educativo? Una vez determinado el objetivo, evaluamos qué tipo de material o formato es mejor para transmitir la lección. Pueden ser video con presentación, video captura de pantalla, podcast o infografía. Tercero, escribimos el guión de la lección de acuerdo al tipo de material que vayamos a utilizar. Cada formato tiene una estructura de acuerdo a su naturaleza, así que debemos adaptar nuestro lenguaje a este. Que la técnica no te frene. Producción. Luego procedemos a crear el material con el celular, sea grabar el video, podcast o redactar la infografía. Si vas a hacer una infografía, puedes utilizar desde tu celular o computador las aplicaciones PictoChart, Easel LI, Canva, Infogram. En caso de crear un video o podcast, el proceso es simple. Necesitamos celular o tablet, que es cámara y editor al mismo tiempo, micrófono o audífonos del celular, trípode, opcional para el video. Ten en cuenta, el video es el formato que más tiempo requiere, por eso, organiza tu tiempo, aparta un espacio para grabar y otro para editar. Graba en un espacio bien iluminado y silencioso. Determina si te grabas a ti mismo o si alguien te ayudará. Mantén tu mirada a la cámara del celular, especialmente si te estás grabando con la cámara frontal, pues esta es como la visual o mirada de tus estudiantes. Por esto, evita mirarte a ti mismo mientras grabas y mantén el foco en la cámara. Imagina a tus estudiantes si habla con la misma intención e intensidad de una clase presencial. Habla despacio y vocaliza. Para grabar un mejor sonido, puedes utilizar el micrófono de manos libres del celular. Aplicaciones que te ayudarán. Si vas a hacer una captura de pantalla con tu celular, te recomendamos AZ Screen Recorder, DU Recorder. Si vas a grabar solo audio, utiliza la aplicación de nota de voz de tu celular o las aplicaciones ASR Voice Recorder, Ferrit Recording Studio. Si vas a grabar videos con tu celular, utiliza la opción de video de la cámara o las aplicaciones Open Camera, Filmic Pro, Cinema FB5. Tercero, el final del proceso, postproducción. Editamos el material grabado en el caso de videos y podcasts. Pedimos retroalimentación a un colega o asesor. Y por último, publicamos en nuestro catálogo web. Herramientas. Si vas a editar con tu celular o computador, puedes utilizar las aplicaciones iMovie, Filmora, KineMaster, Quick, Adobe Premiere Rush for Videos. Al momento de exportar, puedes hacerlo en los siguientes formatos. Video. Audio. Una oportunidad. Que este momento sea una oportunidad para utilizar la tecnología y educar en un mundo cambiante.